Bueno, buenos días a todos, a todas. Como todas las semanas, vamos a presentar la actualización de la ubicación de los distintos distritos en el sistema de fases. Antes, solamente a título informativo, porque es una información ya pública y publicada además en el boletín oficial, repasar la nueva normativa que aprobamos el fin de semana, comunicamos el sábado y fueron publicados en el boletín oficial el día domingo, el decreto número 1 de 2021 del gobernador, en donde se invita, se habilita primero y se invita a los distintos municipios, a los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, a que apliquen multas en caso de incumplimiento de la normativa sanitaria vinculada con el COVID. Esto obviamente implica la realización de actividades no permitidas, como las fiestas clandestinas, pero también a todo tipo de normativa de salud vinculada a la protección del COVID, como el uso de barbijos, etcétera. Ya estuvimos trabajando con los intendentes, con los municipios, los hemos invitado a adherir. La normativa, estuvimos repasando la forma práctica de hacer esa adhesión, así que eso está encaminado. En segundo lugar, también la resolución, justamente de Jefatura de Gabinete de Ministros número 1 de 2021, en donde se ponen dos cuestiones, no, se ponen sobre el tapete dos cuestiones novedosas. La primera es el límite horario a la apertura de comercios, salvo los comercios esenciales. El resto de los comercios tienen que cerrar entre la 1 y las 6 de la mañana. Esa normativa ya se está cumpliendo en toda la provincia de Buenos Aires, solamente para los distritos que están en fase 3 y fase 4, a lo que me voy a referir a continuación. El otro punto es la reducción en esos mismos distritos, en los distritos de fase 3 y fase 4, en el caso de las reuniones sociales o familiares que estaban permitidas hasta 20 personas, a partir de ahora, bueno, a partir del lunes a la 1 de la mañana, se permiten hasta 10 personas, con el objetivo de reducir las posibilidades de contagio, sobre todo en espacios cerrados y en espacios en donde generalmente nos relajamos un poco más con los cuidados al juntarnos con amigos o con familiares. Así que esas dos medidas tienen como objetivo atacar los dos puntos en que nosotros detectamos que son los principales puntos de contagio. Esto lo hemos hablado con todos los intendentes en nuestros análisis. También ha aparecido que son las aglomeraciones, tipo fiestas, en donde no se respeta el distanciamiento, pero también en las reuniones sociales y familiares. Aclarar que estas restricciones no aplican a ningún tipo de actividad productiva, ni manufacturera, ni agropecuaria. Siempre hemos dicho, nuestra salida de la pandemia siempre fue, obviamente cuidando la salud, pero también privilegiando la producción y el trabajo. Y por último, comentar respecto de la actualización del sistema de fases. Esta semana han pasado 4 distritos a fase 3, que es la fase más restrictiva de las que se encuentran habilitadas en este momento. Esos distritos son Carmen de Areco, General Pinto, Maipú y Tres Lomas. Estuvimos el día de ayer trabajando con los intendentes municipales para la implementación de esta nueva medida y han pasado a fase 4, se han bajado de fase 5 a fase 4, 6 nuevos distritos, que son Adolfo González Chávez, General Belgrano, Leandro Alem, San Cayetano, Tapalcay y Tordillo. En estos distritos, en los de fase 3 y fase 4, se aplican las restricciones que nombré anteriormente al horario de apertura de los comercios y a las reuniones sociales y familiares. Además, en los distritos de fase 3, como se informa todas las semanas en las resoluciones de jefatura de gabinetes, hay una decena de actividades que se restringen también en esos partidos en particular, que tienen que ver en general con actividades que se desempeñan en espacios cerrados que implican una posibilidad mayor de contagio. Reforzar la idea de que vamos a seguir trabajando con nuestro sistema de fases, que está habilitado desde el 10 de junio del año pasado. Nos ha dado una herramienta muy útil a la hora de controlar los casos, sobre todo en aquellos distritos que tienen algún foco de contagio particular. Se reduce la fase, se controla y se vuelve rápidamente a los 15 días, a los 20 días, a un estadio de mayor permisividad de actividades. Así que vamos a seguir trabajando con este esquema, con las restricciones adicionales que hemos puesto esta semana. Así que